Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy vamos a jugar Minecraft y le vamos a enseñar nuestro mundo en creativo. Y también cumplir una casa. Porque tenemos un mundo que lo llenamos de cosas, le pusimos muchas casas, incluso hicimos un edificio. Sí. Así que le vamos a enseñar. Y una casa del árbol. Voy a ver si es de la casa. Sí, mira, aquí está el edificio. Te veo allá en el edificio. Vale, usted también vuelve al edificio. Pero no volemos tanto porque si estamos cerca, es necesario volar. Porque al volar te podrías hasta pasar de la casa y tener que volver si estás cerca de ella. Encontramos el último piso del hotel, Laura. Bueno, mañana porque decidimos un piso por uno. Bueno, los pisos se parecen mucho a todos. Si les enseñamos el primero, ya sabrán cómo son los demás. Menos el último es diferente. Este es así, chicos. Este cuarto es así, con estas camas grises, esta cosa, aquí hay una computadora, una mesa, cosas, todo eso. Gavetas. Aunque los pisos no se parecen todos iguales, tú tienes que enseñar el primero y el segundo. Sí, chicos, ya vamos a enseñarles. ¡Hola! ¡Hola, Laura! Entonces, este mundo es así. Aquí hay gavetas. Aquí tiene mi gatita, bebé. ¿Qué es esto, Laura? Esto es una meseta. Aquí hay una meseta. Entonces, aquí está la mesa con la computadora. Entonces, aquí... Esta es la televisión, pareciera. Y esa es la mesita. Aquí hay una linterna. Aquí están las dos sillas. Vamos para el siguiente. Ah, bueno, ya. Ahora vamos a enseñarles el último piso. Que el último piso es el único que es diferente a los demás. Después, porque sí. Después tienen como que las mismas cosas los otros. Unos que son dos camas y otros que son una cama. Velas, por favor. Déjame subir. Entonces aquí está el último piso. Aquí está como si estuvieran bien, como si estuvieran viendo una serie de ninjas. Dos ninjas peleando. Entonces aquí está la cama. Aquí están las campanitas. Porque están usando algo cerca del hotel o en nuestro mundo. Vienen aquí con el mundo y tocan las campanas. Vamos a dormir, Matías. Está bien, yo voy a dormir aquí. Mira abajo, mira. Seguiremos enseñando el todo el hotel. Entonces le vamos a enseñar después la casa del árbol, que hicimos una casa en el árbol, y les enseñaremos la casa en la casa. Entonces concluimos el árbol, la verdad. Nosotros le hicimos la casa. ¿El gato es tuyo o el gato es mío? Espérate, primera pregunta. ¿Qué hace aquí pollo de zombies y aquí no hay zombies? Estamos en Madrid, ¿no? Ok, el gato es tuyo, el gato es mío, porque no sé si me está siguiendo a mí o te está siguiendo. Sube las escaleras, quítate el coso y se verá. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, venga, aquí abajo. ¿Aquí está el gatito? No, pero para que vea el gatito, es mío. Río, miren. A ver si viene para acá o para allá. No tiene de nadie. También puede ser que no se vea nadie, vamos. Si no estuviera bajando más rápido, vamos. Bueno, ahora vamos a la casa del árbol. Que para eso sí que se necesita. No se necesita una. Chicos, después de que les enseñemos esta parte que es la tierra, les enseñaremos la parte que tenemos en la arena. Que ahí tenemos una aldea, estatuas y es muy chulo. Chicos, miren mi estatua. Aquí son todos los gatos. Miren mi estatua y la de Laura.
Pero ven. Por aquí están todos mis gatos. No, aquí no están todos mis gatos. Lara, mira, aquí hay uno afuera. Gato, la, espérate. Están ocupando la casa. No, espérate, ya, no, sí. Dale, primero, ven, déjame enseñártelo de afuera. Aquí hay un gato. ¿Dónde está? A ver. Entonces, aquí no solo está ese, aquí también está ese. Aquí está este. Dios mío. Y adentro está lleno de gatos. Ay, Matías, rompí algo fuera. Se va a enseñar. No importa, después la regla. Entonces, aquí están mis gatitos. Aquí hay alfombras, si lo pueden ver, montando gatitos. Ah, chicos, y arriba tenemos un siguiente. Aquí hay alfombra, aquí hay cositas para gatitos. ¡Dios mío! Aquí hay un gatito que parece de juguete, pero es de verdad. Aquí hay camas, tres. No sé por qué está la tercera. Aquí hay un botón. Estos son mesas. Entonces, por aquí, si subimos al siguiente piso, hay hornos, gavetas, recasteo, libros, cosas que los libros no se pueden leer, ¿verdad? Vamos. Inundado de gatos. Yo pensé que tú ibas a decir inundado de agua. Vamos a la casa del mar. No, del mar, aún no va a la del mar. Aún queda la academia. La academia de plata. Chicos, ya estamos entrando, bueno, yendo a la academia. Ya subí las escaleras, abrí la puerta, cerré la puerta y estamos en la academia. Aquí hay espadas que yo coloqué, esto. Aquí también coloqué yo de esto. Hablando de que yo coloqué de esto, déjame guardar todo. Entonces, chicos, estoy guardando lo que tengo poquito a poquito. Guardé los huevos, estoy guardando la ventana. Estoy guardando el pollo del zombie, que no sé cómo le no compré. No sé nada, Matías. Estoy guardando esta cosita. Estoy guardando este huevo. Estoy guardando estos huevos. ¿Ahora se ve? Estoy... No se veía nada con... Guardando estos huevos de gatos. Estoy guardando estas semillas que pueden atraer hasta los patos. El que yo tengo un sitio lleno de patos. Estoy... Lagando un pescado, otro pescado, eso va en el sitio de tierra. Estoy enseñando la pluma. Ya. Ahora vámonos y les vamos a. Esta área es así solamente. Tenemos otra en el desierto que es practicando con arco. No, practicando con arco no. Conclusión y pelea. Eso solo pelea, pero la otra conclusión y pelea. Vámonos a la casa del mar. Se la tenemos en el mar por acá y le hicimos muy poco después de que cosa este mapa. ¿Por dónde tenemos está? Una casa del mar y una casa, una caña de pescar, algo así. Tengo que ir volando porque esto está lejos. Mira, Laura. Te vas de Laura. Aquí hay una casa de Nintendo Switch. Sí, tenemos una casa. Enseñemos de primero mi casa donde están los lobos. Que está más cerca aquí. Tenemos una casa en este momento. Aquí, chicos, aquí están mis lobos sentados, un loro. También, ese loro es mío. Amigo de los lobos. Sí. Pobres lobos los tuyos. Amigo de mis lobos. Lo dejé ahí porque es amigo de mis lobos. Si lo mato, mis lobos se pueden a llorar. La de por aquí, la salida, ¿tú rompiste? No. Ahora vamos a la casa de Nintendo Switch. Aún no está terminada. Pero está por acá. Déjame soltar ese material. ¿Dónde está? Aquí. Aquí, chicos, está la casa de Nintendo Switch. Hay un bloque goto, no sé por qué. Pero por aquí, chicos, se van a las escaleras. No la podemos bajar porque tiene un problemita. Sí. Pero por aquí hay un vidrio goto en el que puedo entrar. Mira, nos falta decorar todavía. Tenemos la cama, tenemos la escalera, tenemos esto aquí como tele, gaveta, qué sé yo. Aquí podemos jugar hasta que estamos jugando Minecraft en pantalla de vida, podemos jugar. Pero por aquí también hay fallo para salir. Si hay fallo para entrar, tienen que haber fallo para salir. También. Miren, aquí está la casa del agua. Hicimos así. De aquí hay como que pececitos atrapados, por si te quieres divertir fingiendo una historia. ¿Para qué pececitos? No, para verlos. Bueno, chicos, vengan, entremos al primer piso primero. Matías, vamos a entrar. Aquí tenemos nuestras armaduras. Aquí hay pececitos. Matías, ven, para enseñar la casa.
No se lo podemos enseñar por arriba y todo eso. Tenemos nuestras armaduras en el primer piso. Ahora hay barquitas, por si acaso, por acaso es que solo nadar un poquito, ya puedes coger la barquita y llevarla para abajo. Miren, chicos, aquí tenemos nuestras armaduras. Tenemos tres camas. Esta es mi armadura, la que se entera negra, porque esa es fuertísima. Esa es del inframundo. Aquí tenemos mi cama, chicos, miren a ver mi. Es como que un inventario, los pantalones, los zapatos, el casco y la camisa. Así casi mismito con la de Laura, lo único que el casco es diferente. Esta es mi camita. Esta es la mía. Y esta es la cama de algún invitado que quiera venir a jugar. Sí. Hey, chicos, miren, ahí abajo se ven los peces nadando. No se ve muy bien, pero ahí están los peces. Y los corales y todo eso. Vamos a enseñarles que tenemos en el siguiente piso, tenemos lo que es la sala, una computadora y la... Y, chicos, voilà. Miren cómo es más chulo que cuando estemos decorando la casa que vamos a hacer, les enseñaremos cómo sea. Chicos, también. Pero ven. Voy a darles un toque de palabras de cómo sería. Aquí tuvimos que poner dos bloques más, ¿verdad? Entonces aquí colocamos como que una capa de la... Unas capas de las que tú ganas cuando matas a un maldiano en supervivencia. Una de esas. Entonces... Entonces... Después pusimos esas cosas ahí, pero del otro lado de la duda. Después colocamos un sillón aquí. Después colocamos otro aquí y otro aquí, pero desde arriba, pegándonos al sillón que estaría aquí. Después lo rompimos y nos quedó así. Entonces, chicos, aquí tenemos la televisión y todo esto. Y por aquí tenemos una computadora y una silla que parece de verdad la silla, mira. Parece muy de verdad. La cocina y el comedor. Aquí tenemos todo. El teclado de la computadora es un botón y el otro es un cuadro. Y para que suene de verdad cuando lo pises. Y por aquí, chicos, tenemos nuestro huerto de... Que nace como tiene agua abajo, pues se va haciendo el efecto y van haciendo poquito a poco. Y esta es nuestra casa máquina. Aquí tenemos las partes que podemos montar o nadar por debajo del mar. Vamos a la casa que hicimos, que es... Yo voy a pegar el barquito al muelle porque cuando estamos jugando de supervivencia, el barco está en el muelle, podamos ir por todos. Ahora, chicos, vamos por la casa caña de pesca. Ah, vale. Después iremos por una casa que yo hice de perro. Aquí está la casa caña de pesca. Aquí está la casa caña de pesca. Por aquí podemos estar en mi casa, bajar. Aquí hay una estatua de Golem. Poder bajar de oro, pero es que yo estaba intentando construir uno, pero no pude. Por aquí hay como que dos entradas, tú puedes decidir esta y otro decidir esta, o al revés, o los dos la misma. Aquí podemos brincar por las estrellas, aquí brincar y coger, tocar el botón y coger. Aquí hay un golem protector y en este techo no está en nada. ¿En qué techo? ¿Dónde estaba el otro golem? No se fue. Bueno, Matías, ven. Ahora, aquí abajo, chicos, yo decoré un poco los otros días. Tú estás repitiendo, es verdad. Por acá. Aquí abajo yo decoré un poco los otros días y les puse una cama y tal. Aquí está esta cocina con mesas de madera. De madera de gole oscuro. Aquí tacitas, así una linterna, aquí el horno, aquí... Es el comedor, entonces por aquí tenemos la habitación. Tenemos las camas verdes, la alfombra verde para que cosa, unas mesitas de noche, aquí tenemos unas gaveteras para que puedan guardar sus cosas. Y esta cosa es tan grande. Es como que el hilo de la caña, esa parte, es como que el hilo de la caña, como que esperando que un pez lo muerda. Y acaba aquí. Sí, aquí es que debería estar un pez mordiéndolo. Dejé esto así porque un día voy a hacer como que un pez mordiendo el hilo. Ay, sí, mira. Hago un pez así, después doblo para acá y hago un pez. Pero la colita me va a costar mucho. Mira, eso parece un pez. Esta parte de aquí solo parecía un pez. Esta parte parecía como que un pez. Voy a entrar, Laura, que tengo que entrar por aquí.
Estoy corriendo hacia donde Laura para dormir. Estoy durmiendo. Ay, me toqué la ve. Bueno, ya amaneció. Ahora le vamos a enseñar una casa de perro que yo hice. Muy chula. De lobo. Eso, la enseño yo, porque yo soy la loba. Clara, no eres tú, porque yo no fui el que enseñé eso totalmente. ¿Cómo soy yo? Yo voy a enseñar. Pero ven que yo la busco. Que tú no sabes dónde está. Dice que no sabía dónde está el que llegó primero. Porque yo estaba saliendo de la casa. Entonces aquí están como que los dientes. Con lana blanca. Aquí lana rosada, lana roja, como la lengua aquí. ¿Qué sé yo qué es esto? Aquí está el primer piso con lana roja. A la idea de aquí iba la linterna en el alrededor. Pero nada, aquí esto que yo lo podía hacer. Entonces aquí va la cama naranja. Bueno, la estructura con violeta. Aquí está la cama naranja, esta cama. ¿Por qué hay cuatro camas? Por si visitantes a la isla. Aquí tenemos una mesa de crafteo y los ojos de lobo que se hacen con fuego, por lo que quiso hacer así. Para cada vez que se la apague, para que no se vea fuego, porque no quiere que se parezca que tenga así de sabor. Entonces también, si se va el fuego, lo vas a tener que volver a encender para que se vea que tiene ojos. Ese es el problema de poner los ojos con fuego. ¿Cómo se baja? Allá. Y chicos, aquí tenemos el mueble. ¡Va a cegar la boca! Tenemos computadora, venenina. ¡Va a cegar la boca! Claro, estoy en peligro. Estoy en peligro. Ahora chicos, les voy a enseñar mi casa. Estoy en peligro. Ah, está por acá, sígame. Les voy a enseñar una casa para ir... Una casa. Primero va mi casa, porque ya la dije. Yo voy a enseñar una casa para invitados. Esta primero va mi casa. Aquí van ventanas, aquí están las puertas, aquí hay un loro, ese es mi loro. Aquí hay madera, que hay madera, que esta casa no está decorada. Vamos para la casa de mi hermana. Como ven, tiene un patio más grande que el... Vente por ahí. Como ven, tiene un patio más grande que el patio... Que no entre por ahí. Vale. Como ven, tiene un patio más grande que el patio... Digo, que el parque... ¿Cómo te se llama? El parque que tarda mucho tiempo sin ir. No sé, porque lo torneo. No se ve. El parque botánico. La tiene un patio más grande que el patio del parque bosque. El parque botánico. Miren, Matías, pero enseña mi casa bien, ven, sal. Aquí tenemos peces abajo. Pescar. Para poder... Pescar. Tenemos una armadura de diamante, mi caballito. Pescar. Y si entramos a mi casa, por aquí, chicos, tenemos mis gatos. Todos mis gatos. Yo tengo muchos gatos. Y cada día, ella como los cuida muy bien, le dan un regalito. Yo no sé porque yo no he tardado ni un día con el mío, no he tardado ni un día con mis gatos, entonces seguro que me dan un regalito. Ay, sí, un día. Y me dieron algo. Es un día del juego, no sé si quedaría real. Esta es mi camita, aquí tengo mi escritorio para estudiar, esas son mis cosas. Pero me dieron algo. No sé. Y aquí tenemos esta estantería que se ve muy bonita, decora muy bien. Matías, enseña la estantería. Vale. Muy bonita y decora muy bien. Hasta por aquí se pueden guardar cosas. No guardes nada, que esta es mi casa. Y yo tengo las manos vacías. Sí, chicos. Y los muebles aquí los tenemos. Hasta eso. Todo vacío. Menos mi armadura. Mis gatos se llaman Chloe, Luna, Grey, Chloe. Y Chloe y Narciso, Chloe. De Animal Crossing. Chloe. Ven. Se llama Chloe. ¿Por qué te abriste la puerta donde está mi gato? ¡Ya! No se llama Chloe, se llama Chloe. Vamos a enseñar otra casa para invitados que tenemos y ya enseñamos todas las casas de estas áreas entonces. Y les enseñaremos las casas que tenemos en el área de, ¿cómo se dice? Arena. Ahí están. Tenemos que enseñarles rápido.
es esta casa para invitados. Aquí, chicos, hay un mecanismo. Por ejemplo, tú coges un bloque de estos, después lo tengo que devolver. Coges un bloque de estos. Bloque de piedra roja. Aquí lo colocas unos. Entonces, bien, eso está. Lo rompo y está bajado. Aquí están los pistones bajados. Los pistones pegajosos para que sepan. Ahora aquí, cuando coloqué esos bloques, están chungos. Esta casa tiene muchos loros y tiene un caballo con armadura de diamante. Un caballo con armadura de no sé qué. Es el mío, es el mío. Bueno, chicos, miren, aquí tenemos una jaula para los loros, que no me quedó muy bien. Déjame entrar para que se lo enseñe. Una jaula para loros. Aquí tenemos muchos loros. Tenemos muchos loros. Aquí hay un abanico. Un abanico medio rarito. Sí. Aquí hay lámparas. Yo me quiero construir, me inventes. Aquí están las cosas para los libros, para leer, si te gusta mucho leer, cualquier cosa. Y aquí que estás leyendo, si no, pues rompes los libros, escribes algo y las vuelves a poner. Aquí tenemos computadora y por aquí tenemos camas y cosas para practicar y todo eso. Aquí hay como que estas cositas, por si tú quieres apuntar ahí, o sea, la deformación. Estas son como que cosas para que tú disimules que estás utilizando. Eso es para que tú concluyas, pero eso aquí no se utiliza. Aquí tú tienes que colocar oro para que funcione la construcción. Sí, va, Matías. Aquí ya puedo bajar. Esta casa la decoró Matías con los objetos. Hay que tener el floro. Bueno, vamos a las casas de esto. Tenemos un puente, Matías, hay que pararnos en el puente para que lo puedan ver. Vale, pero yo voy a volar al puente. El puente está muy lejos. Se puede al área. No, vale, aunque haya dos casas. Ah, pero eso, Matías, esas casas las enseñamos cuando crucemos el puente, porque se puede llegar por el puente más fácil. Espérame en el puente antes de cruzarlo, que yo no llego. Aquí está el puente de cristal. Cuidado, no, da miedo. Espera. Da miedo. ¡Que no cruce! Si no cumplimos este puente, porque entonces en supervivencia sería un problema tener que bajar la montaña y subir otra montaña. Por eso Lara construyó el puente de cristal. Lo hice de cristal porque era el único material que tenía. ¿Sí que? Por eso que lo hice de cristal. Si no fuera el puente de madera. Bueno, chicos, vengan, síganme. Ahí era algo. O de piedra. Puse una vela y una antorcha porque si no íbamos a... Aquí está la academia de pelea y construcción. Aquí está la estatua de Lloyd. Bueno, ustedes no entenderán. Algunos sí, porque algunas gentes ven Ninjago. Pero enséñalo bien. Aquí tenemos la estatua de Lloyd, del ninja verde de la serie, una serie de Ninjago de Lego. Entonces ya se lo hizo. Y aquí tenemos la estatua de mi personaje. Sí, entonces, sí, aquí. ¿Te parece a mí? Sí, lo que faltó es la capa. Los brazos me quedaron un poquito malos. Sí, lo que lo faltó es la capa que tú te colocas. Déjame como tú lo digo, tu brazo. Atrás no era así, mira bien. Sí. No se ve nada. Atrás es así. Blanco, claro, porque es que si lo pongo blanco por atrás no se va a entender nada, Matías, lo que tengo que hacer. Entonces, por aquí hay un osillo que yo quería hacer de trama para que la gente me estuviese cayendo. Pero por aquí, si accedemos hacia acá, por aquí hay un hoyo de esto. Uno de esos se va a caer hacia el fin del mundo. Entonces, yo quise taparlo, pero no lo tapé. Vamos a enseñarle la aldea que hicimos nosotros mismos. Aquí viven varios aldeanos, gatitos y todo eso. Aquí hay gatos, este gato es mío. Sí, este gato es mío. Chicos, aquí mira, aquí tenemos la aldea. Enséñale. Las casas son parecidas. Las casas tienen las camas naranjas. Sí. Y aquí hay de todo. Entonces, aquí esta también tiene cojines. No cumple con nada. Déjame dejarle cosas al aldeano esto. Sí, armadura. Si hubiera una invasión de zombie o una invasión de maldeano un día. Aunque de Maliano no va a venir porque esto no es una aldea de verdad. Tenemos aquí... ¡No! Se va a inundar todo. Rompí las fuentes. Voy a tapar las fuentes. Se inundará todo esto. Todo ciudad. Permiso.
Yo me voy metiendo para la fuente para que no se inunde. Vale, ya. Y chicos, aquí tenemos la fuente con la campana normalmente, saldeando. ¡Ay, no! Se van. Yo toco y te enseño. Enseñan saldeando. Vuela, enseña. Bueno, se van a sus casas. Cada uno tiene su casa ya. Se me gira y se van rápido, pero no tan rápido. Y por aquí tenemos un huerto que le dábamos a los aldeanos para que pudieran cultivar sus cositas, frutas, sus frutales. Pues yo, cuando un aldeano se pone a trabajar para el chacazo, entonces le pongo como que una cápsula. Si se meten dos, le pondré cápsula, si no, pues no. Esa cápsula es para que ellos sepan que, que mientras más trabajen, más... Tenemos plantada aquí zanahoria, menos trigo, lo vamos a atar por ahí. Tenemos aquí plantada zanahoria, trigo y remolacha. Vamos a abrir el cofre para que tú veas que tú tienes zanahoria ahí, que te deje. Toma, vamos a enseñar todo esto. Pues les vamos a enseñar la casa que Matías tiene, llena de patos. Porque se entierra, miren un pato aquí fuera, mira. Ya empiezan los patos. Ah, miren todos los picos de patos que se ven por acá. Ahora se entra por aquí afuera. ¿Cómo rompiste la casa? No, el techo, esta parte de aquí. Entonces, aquí hay patitos que ya crecieron, ya no son patitos. Uy, en el primer piso ya hay muchos patos. Se puede mirar volando hasta por ahí. Patos. Entonces, aquí hay patos maltratándose. No. Tiene salida ahí, pero tú no le vas a ver porque tiene trancado. A los pobres. Un día se me salieron varios. Sí, después está lleno de patos. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Adiós. Entonces aquí hay patos ahogándose, asco. ¿Qué es este animal que está ahogando? Son patos. Se pueden ahogar. ¿Quién es que está rompiendo los vidrios? ¿Qué máquina? ¿Qué sé yo? ¿Ve todos los huevos de patos que yo tengo? Son infinitos porque están creativos. Ay, no, no. Eso me pasa por los patos. Vamos a dormir. Hay que arreglar esta casa, Matías, y matar a todos los patos. ¡No! ¡Pobre pato! O hacer otra cosa. ¡Pobre pato! ¿Dónde tú estás durmiendo? ¡Pobre pato! Hay que hacer algo porque si no los patos no van a ocupar la casa. Sí, porque van a estar bien con vida. En cambio, si cortamos, si lo matamos, no van a tener bien vida. La otra casa está diciendo que nuestra familia es rarita. Aquí es esa casa. Me costó mucho hacer el techo como este, del aldeano. Me costó muy hacer un techo. No hay puerta. Dale, coge una puerta. No rompe y después le ponemos una puerta. No coge una puerta. ¿Verdad? Aquí hay. La tú no puedes entrar, eso está muy oscuro. Esto. Bueno, todo está lleno de lana azul. Por aquí. Lara. No hay manera de entrar al segundo piso. Déjame romper aquí. Todo muy oscuro porque me tengo que poner vela a las casas, dice que se ven mal con velas, pero... Aquí vamos a tener que hacer escalera godeando. Sí, sí, de aquí godeando. Ahora aquí vamos a hacer la casa que vamos a hacer. Vengan por acá. Los materiales que necesitamos para hacer esta casa son madera así y madera así. Chicos, vamos allá. Este sitio está plano, perfecto para hacer nuestra casa. Bueno, ¿qué tamaño va a ser? La verdad, déjame hacer más o menos cómo sería el movimiento que tendría la casa, porque la casa no va a ser cuadrada como todas las casas originales de Vaiga, chicos. No va a ser así, no. No. Puede ser pequeña. Ahora coge más para allá, coge mucho más para allá, porque entonces va a quedar. No va. Si tiene un movimiento raro, forma rara, nosotros se ve bonito. ¿Qué forma que eso tiene? ¿No hay casa? Es para ver si... Vale, mira igual. La parte de esta de aquí es casa. La de esta no tiene que ser forma así. Tiene frío.
esta tiene que tener forma derecha. Qué rara. Ah, mira, la casa es la que estábamos platicando en el otro mundo. Mira, yo que estaba haciendo. Era más grande. Tenía 26 de ancho. 25. Después tenía 25 para este lado. Tenía aquí 5, 5, 7 para abajo. Pero ya, vamos a ver cómo hacemos esta casa. Tú a la toda la cosa. Yo me voy a poner a de... Esta casa mi pareja quedó, Matías. No, pareja, no tiene que ir a pareja. ¿Cómo que pareja? Ah, que aquí me pasa con mí. Esto va a ser un cuarto de Matías. ¿Eh? Esto va a ser un cuarto, aquí, ven a ver. Vale, sí. Tenemos una puerta, porque... Mira, tú vas engordando la pared. Digo, tú vas haciendo más grande la pared en lo que yo me voy haciendo el piso. No. Tengo que hacer la pared más grande, porque yo voy a ver. No, hasta que no haya techo no se puede con esta casa así. Yo ya tengo las paredes. Creo. No sé si me quedaron muy bien. Sí, quedaron bien. Ahora, Mate, rellena el piso de las habitaciones para yo poder... Bueno, lo relleno yo el piso de las habitaciones. Yo iba a decir que yo, pero vale, lo rellena su mejor. Rellena uno en lo que yo relleno otro. Vale, sí. Y ven conmigo para yo enseñarles cómo yo hago el mueble. Chicos, miren, el mueble es así. Aquí rompemos. Tú puedes venir, Matías, por favor. Rompemos un bloque de hondo para abajo. Dos bloques de hondo. Uno. Ah, pero uno. Ven conmigo para que ellos puedan ver. Ah, que si no te la van a ver. Dependiendo del color que tú quieras para que sea tu casa. Entonces, miren, rompemos, enseña Matías. Mira. Rompemos un bloque para abajo y ponemos, si dos, queremos... Si ustedes quieren uno, pues tiene que ser dos de largo, de uno. Es un bloque, porque si es de dos, no se sí, puede. Sí, pero así, aquí uno y aquí. Ah, claro, sí. Pueden hacer muchísimo más largo todavía, romper más. Este es un ejemplo. Y cogemos un material de estos que van a ver en mi manita ahora. Un material de estos, uh-huh. Lo ponemos aquí y después los ponemos aquí y ponemos otro. Ven que ya se está poniendo eso y aquí ponemos... Y chicos, ya tenemos aquí, uy, ya tenemos aquí nuestro mueble. A ver, yo compro cosa que después, vale, ya. Nuestro mueble. Pueden hacerlo mucho más grande y todo, y tales como ustedes quieran. Mucho más chiquito esto. Lo pueden hacer mucho más chiquito. De uno. No, ven, yo lo estoy haciendo muy grande ahora para agrandar un poco más. Es que Lara quiere hacer, Lara quiere hacer esto lo bien. Más, no. Más grande que un gigante. Ahora sí, que voy a ir decorando las habitaciones, le pondré una cama y todo eso. Y si hay gente que no entiende la palabra bigger, pues bigger es gigante en español. Estandartes, chicos, funcionan muy bien como cortinas, porque parecen cortinas de verdad. Sí. Decorando las habitaciones, me las estoy poniendo muy... Voy a hacer estandartes con formas de cortina, o sea, con formas como que si fueran galas de gato, pero sí en forma como que de arrugas de cortina. Miren, chicos, ya un cuarto está más o menos listo. Vayan a verlo si quieren. Está más o menos listo, no está súper listo porque... Lo fui a verlo por si acaso querían. Bueno, esto lo hace. Aquí está esto, como es así. Entonces yo voy haciendo las paredes más grandes porque ya todo el piso está con... Chicos, esta casa no va a tener segundo piso porque un segundo piso...
Chicos, si el tiempo no nos da, vamos a hacer otro video terminando esta casa. Sí, claro, ya que el tiempo no nos da, pero el tiempo sigue corriendo. El tiempo no, no es que se me haya terminado el tiempo. Se está parando. Para hacer ese video. Aquí tengo la mesita. Un cuarto nos quedó más grande que otro por el problema este. Pero yo hice una casa en otro mundo que era. ¿Por qué tú tienes que poner así? ¿Por qué? Que era como que más o menos como esta, pero no era pero, como esta. No, era 26. Sí, mate, enséñame, empézame con esto. Era 26 de esto. Era 26 de esta parte. Ya no sé. Después teníamos aquí 5. Bueno, 6 en realidad. Y en el sexto bajábamos para abajo y poníamos 7. Después por aquí poníamos otros 5. 5 o 6, y subíamos con 7, aquí doblábamos con 6, y bajábamos otra vez con 25 y lo juntábamos. Era una casa muy grande y tenía un segundo piso, que no se lo hemos terminado, pero que era así el segundo piso, para que se vea bonito. No, déjame ver eso. Esta habitación ya está un poquito lista, medio lista. Estoy muy lista, ya está. Pero ya voy a concluir aquí la primera de empezar. Chicos, esta casa no nos quedó muy bonita, ¿ok? No es que me haya quedado preciosa. Así que en otro video le vamos a enseñar cómo hacer una casa como las que yo les dije. Mucho mejor que esta, que está improvisada. Esta no tiene ni... Esta no tiene ni... Mi segundo piso. Pero la otra ya está decorada la parte de abajo y un segundo piso le vamos a hacer. Claro, que eso empieza. No importa, yo lo pongo ahora. Entonces, sí, vamos a hacer otra algún día para que quede mejor que esta que quedó así. Y todo. Aunque aún no ha quedado así porque aún no hemos terminado. Pero si sí, en el techo tenemos volando. Se ponen altos así volando y ven que una pared está más alta que otra. Pueden fijar bien. Sí, muy mal. Es que tomar esta casa. Muy mal. Yo quiero hacerle piscina. No sé si es una piscina. Voy a poder hacer una piscina ahora porque yo no estoy haciendo nada. Tengo una piscina aquí. Le haré dos de hondo a la piscina, no será muy grande, pero será una piscina pequeña. La piscina lo que tienen que hacer es romper y ponerle la forma que ustedes quieran. Y ponerle agua del fondo. El hondo que ustedes quieran y echarle agua simplemente. Si quieren ponerle una mini cascadita a la piscina, aunque no creo que sea necesario. Si quieren construir la piscina súper, pueden ponerlo. ¿Por qué tú dijiste súper? Y lo dijiste. Chicos, miren, hice una cascada en la piscina, para si quieren venir aquí a la casa. Voy, Laura. Y voy a nadar con ella. Ven, chicos, hice una cascada aquí. Aquí estoy nadando. Y se pone un tubo, se pone el agua en todas partes y se queda. ¡Ay, no, un loro! Y se queda así que no se ¡mi mueve. Loro! Tengo que correr para hacer la casa. Pues es que tienen agua infinita, por ejemplo, por aquí. Ahora si no tengo agua infinita, solamente la cascada se mueve. Y si están en supervivencia y quieren tomar agua, coger agua, el agua se les quedará infinita. Si voy a un lago con esta agua que tengo en la mano y la pongo bien, el lago que no se mueva, pues tengo agua infinita. Porque este lago tiene agua infinita, porque este lago no se mueve el agua ni nada. Entonces, ahora demuéstralo, ahora coge el vaso que está vacío y cógele agua para que tú veas que sí, el agua no se le va ni le pasa nada, sino que se queda se igual. Se mueve un poquito y después se pone igual como esto. ¿Dónde está el qué? El vaso ese. Ah, ya lo encontré. Ok, chicos, miren, tengo el vaso vacío y lo cojo.
y se mueve un poquito, pero después se pone otra vez normal y tienes agua infinita, infinita, infinita. Y tenemos agua infinita en la piscina, es decir, pues tenemos muchísima agua infinita. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle a like, suscribirse y hasta el próximo video. En el próximo video vamos a hacer la otra parte de la casa. Bueno, la vamos a hacer mejor y vamos a hacer otra porque se nos quedó un poco mal. Quedó muy mal. Suscríbanse, denle a like y hasta el próximo video. Adiós. Thank you.